Invitamos a compartir una nueva travesía de clase turista que anticipa un buen plan para realizar en Semana Santa. Salimos en compañía de Cristina Reindix. Es artista plástica, tiene 41 años, dos hijos, Martín y Candela. Nació en la localidad de Azara, pero vive en Posadas hace más de 20 años. Hoy realizaremos un circuito muy interesante que comienza en la localidad de Azara. Tomamos la ruta provincial 105 desde La Garita. A 35 kilómetros tenemos el cruce con la ruta nacional 14 y 4 kilómetros más adelante llegamos a San José. Seguimos hacia la derecha, 14 kilómetros más, y cruzamos por Apóstoles. Seguimos por la ruta 105, 14 kilómetros más, hasta Azara. También recorreremos la ruta provincial 2 para visitar Tres Capones, Concepción de la Sierra, la Reducción de Santa María y el Cerro Monje, donde finalizamos el circuito. Hola, buen día. Vamos. Bueno, partimos, nos vamos a Azara a ver toda la comunidad. Hacer un circuito étnico-religioso para Semana Santa, que es muy interesante. La cultura ucraniana, la cultura polaca, que hacen pan, un pan especial que le llaman pasca. Hacen la decoración de los huevos, que es una costumbre pagana en realidad, pero que la religión lo ha vuelto un símbolo de vida. En el hemisferio norte empezaba la primavera. Entonces regalar un huevo era un regalo de futuro, de buenas ondas. Entonces se regalaban huevos, los decoraban, los rellenaban. Y esa costumbre continuaba. Salimos de Posadas tomando la ruta 12 hacia el control policial. A partir de allí tomamos la ruta provincial 105. Hasta San José tenemos 38 kilómetros de viaje. Tiempo que aprovechamos para que conozcan algo más de Cristina. Largo camino de vida, gané el premio por lo que fui a Arteba el año pasado, en mayo. 14 artistas seleccionados, un evento muy, muy interesante. En esa clínica continuamos haciendo obras este año que, bueno, pensamos cerrar con una exposición seguramente en mayo, mientras se desarrolla Arteba ya. Nosotros estaríamos acá también presentando una muestra. Nuestra invitada nació en Azara y es la persona más indicada para mostrarnos lo que el lugar tiene para enseñar. La belleza y los recursos naturales de la provincia son temas recurrentes en su trabajo artístico. Yo creo que todos los artistas hablamos de nosotros. El proyecto de Toparaná te obligaba, entre los requisitos, a usar sus materiales. Mi obra eran árboles huecos. Agarré solamente la corteza de los árboles, uní y formé lo que sería la cáscara del árbol, y adentro tenía luz, y en las juntas de cada corteza le había puesto mostacillas, así cositas como preciosas. Simbolizaba a mi familia. Un árbol era mi hija, otro árbol era mi hijo, otro árbol era yo. Eso solo lo sabía yo. Ese pequeño bosque éramos nosotros. También era lo que queda después de que se llevan el tronco y lo convierten en papel. A nosotros, los misioneros, nos queda solamente la corteza y el espíritu de ese árbol. Ya recorrimos 38 kilómetros y estamos llegando a San José, primera parada de un circuito religioso muy interesante. Recibe la hermana Inés. La original tenía una cruz de los jesuitas, una cruz grande y en el medio. Haga la experiencia, póngase ahí de enfrente un poco y mírele. Parece que los ojos de San José son solo para usted. Ay, sí, aparte los ojos son como de cristal. San José Obrero es patrono de los trabajadores.
en el primer día de mayo se congregan aquí cientos de personas. Aquí se celebra la fiesta patronal el primero de mayo, pero la fiesta de la parroquia es el 19 de marzo. Y de San José es el primero de mayo. Sí, en San José Obrero. Muchas gracias por toda su información. La iglesia también se llama San José. Próximamente se celebrará el centésimo aniversario, ya que su construcción data del año 1907. La iglesia no es la misma que hace 90 años, porque la estructura debió modificarse acompañando el crecimiento del pueblo para poder albergar a todos los fieles que asisten a misa. Actualmente existe un proyecto para refaccionar la iglesia y darle el aspecto que tenía inicialmente, aunque con mayor espacio. Seguimos viaje por ruta 105, solo 14 kilómetros más, hacia la ciudad de Apóstoles. Y llegamos a Apóstoles, que tiene una iglesia muy bien restaurada, está pintadita. Creo que se llama San Pedro y San Pablo, no estoy segura, pero vamos a entrar. Toda coqueta, preparada como para Semana Santa. Las ciudades que integran este circuito religioso se preparan para Semana Santa con misas especiales y ritos inmigrantes que se mantienen intactos a pesar del tiempo. Es la Virgen Sestoyova, patrona de Polonia. Fíjate qué linda. Esta imagen debe ser vieja, es antigua. Está pintada. Debe ser una inscripción en polaco. La pintura tiene más de 100 años y fue traída por los primeros inmigrantes polacos. Aquí también se la conoce como Virgen Negra. La iglesia San Pedro y San Pablo es un punto de referencia para Apóstoles y así lo cuenta Jorge Retore, director de Cáritas de la parroquia. Por eso es la patrona de Polonia, famosa Virgen de Sestakova, del cual Juan Pablo II era tan devoto, ¿no? Como acá la población mayormente de la ciudad está formada por descendientes de polacos, aunque también hay una numerosa población descendiente de ucranianos. Por eso existe otra iglesia allá, donde está el rito bizantino, que es el rito que es de los ucranianos, ¿cierto? Sí. Misiones es crisol de razas, y cerca de estas celebraciones religiosas salen a relucir las decenas de ritos y costumbres que repetimos cada año conmemorando a aquellos pioneros llegados de países lejanos y asentados para siempre en esta tierra maravillosa. Sí. Hace que sea más suave la estructura, entonces se siente menos el peso del techo. Para Semana Santa se sigue haciendo la bendición de los alimentos. Sí, es tradicional. Sí. Tradicional. Pero solamente creo que acá en el sur, en Apóstoles, Azara, es donde se hace todavía la bendición de los alimentos. Y cada año va adquiriendo cada vez mayor relevancia. No importa noche. De qualquer maneira, nós vamos. Está muy linda conservada la iglesia. Sí, gracias a Dios. Acabamos de conocer la iglesia San Pedro y San Pablo, una de las más antiguas de Apóstoles, donde podés conocer la famosa Virgen de Sestoyova, patrona de Polonia. Acá tenemos el programa de Semana Santa, extenso, amplio, tiene misa en todos los horarios. Bueno, ahora nos vamos hasta Azara, seguro. Ah, no, podemos ir a la iglesia ucraniana de acá, de Apóstoles también. Es interesante para visitar. ¿Vamos? La inmigración ucraniana fue también una corriente muy importante en esta zona, por lo que sus ritos litúrgicos se mantienen vivos. Ya volvemos. Z.
segundo bloque de clase. Estamos aún en Apóstoles, primera parada de este interesante circuito religioso que compartimos hoy con ustedes y Cristina Rindix, invitada para esta ocasión. Recién conocimos la iglesia San Pedro y San Pablo y ahora nos dirigimos a la ucraniana, una importante corriente migratoria de esta región. Estamos llegando a la iglesia ucraniana de Apóstoles. La iglesia se llama Santa Trinidad. Es de rito bizantino, también llamado greco-católico. Aquí nos recibe el padre Ignacio Slotbosian. Acá a la entrada hay dos imágenes de santos, San Cirilo y San Metodio. Dos monjes griegos que evangelizaron a los ucranianos. Tuvieron el mérito de traducir al antiguo eslavo los textos litúrgicos y la Sagrada Escritura. Fue una adaptación ya anticipada de lo que después la Iglesia haría en cada nación. Los textos de las pinturas están escritos en alfabeto cirilítico, llevando el nombre de uno de los dos evangelizadores. Esta iglesia fue construida en la década del 20, desde el 22 hasta el 27. 27 terminaron de construir. La decoración es muy interesante porque sí. Está completamente decorada. Está el tabernáculo ubicado dentro del altar, entonces para no darle espalda a Jesús, el sacerdote le da espalda al pueblo, pero hace como de intermediario entre el pueblo y Jesús, porque Jesús es el principal celebrante. Fueron pintadas por un pintor que se llamaba Admeto, que vino de Buenos Aires. Estas imágenes justamente representan la historia de la iglesia ucraniana en Ucrania y en la diáspora. Las pinturas datan de 1950. San Vladimiro y Santa Olga son los principales ucranianos que contribuyeron a la entrada del catolicismo en Ucrania. Un país que anteriormente profesaba el paganismo. ¿Y la imagen central? Esta imagen central tiene un valor especial porque el pintor trató de volcar ahí a los personajes, los primeros emigrantes. Es el paisaje misionero. Sí, tenemos un paisaje misionero. Y representa que la Virgen María cubre con su manto protector a los primeros inmigrantes. Tiene un valor histórico. Sí. Esta imagen tiene un valor histórico especial. Está hecha en icono oriental y representa una imagen de la Virgen de un lugar de peregrinación en Ucrania. Viene a ser, para que la gente entienda, como la Virgen de Luján de Ucrania Occidental. Se llama la Virgen de Josiu, tiene fama de milagrosa. Los sacerdotes de Ucrania trajeron esa imagen, la hicieron bendecir por el Papa Pío XII y la ubicaron acá en este costado, hicieron un altar dedicado a esa Virgen. Es fabuloso la cantidad de iconografía que tiene, está totalmente decorada, no queda un pedacito que tenga algo plano. Sí, los sacerdotes que hicieron pintar todas estas imágenes tenían en cuenta que se puede tener un catecismo en imágenes, claro, en los templos.
conocimos la Iglesia Ucraniana de Apóstoles en compañía del padre Ignacio Slotbosian. Una historia para conocer y sumar a la hoja de ruta de Semana Santa que ya se acerca. Muy linda la iglesia. Gracias que nos visitaron. Chao. La Virgen, la Inmaculada, la gente suele venir caminando hasta acá, en peregrinación también, pero por lo general vienen así un domingo que esté lindo, vienen caminando, toman un mate acá y se vuelven a su casa, porque está justo en el camino que une Apóstoles y Azara, está en la mitad del camino. Desde Apóstoles recorreremos 14 kilómetros más por ruta 105. Bueno, estamos llegando a Azara. En el 2002 conmemoramos la llegada de los rindis a Azara. Hacían 100 años que habían llegado. Mis bisabuelos serían. Fuimos un montón en esa reunión. Y estamos en Azara, cuna de nuestra invitada y una historia que los va a sorprender. Ya volvemos. Bienvenidos a Azara, colonia agrícola históricamente, al sudeste de la provincia de Misiones, zona de campo, pastizales, bañados y tierra fértil para los más diversos cultivos. Cuando dejé mi pueblo. Bueno, estamos en Azara, esta es la iglesia, San Antonio, enfrente está la plaza. De tantos seres queridos. Continuando con el circuito que hoy propusimos enseñar, visitaremos la iglesia de San Antonio de Padua, centro de Azara, en pleno corazón urbano, frente a la plaza principal. Mira qué interesante que no vimos en la otra. Como estamos en Semana Santa, han tapado la imagen con un paño violeta. El morado es el color del tiempo cuaresmal. Por ello, se cubre el altar con paños de ese color y representa el sacrificio y la oración. Por una ingrata que se alejaba. El Via Crucis, que son todos los cuadros que están en todas las iglesias, que en Semana Santa se oran delante de la imagen. En esta iglesia, particularmente en la de Azara, son cuadros pintados al óleo por un artista. Y la firma es LM, son obras pintadas, no son reproducciones. Cristina la conoce desde chica, nació y se crió en este pueblo y es la guía indicada para recorrer y conocer mejor a Azara. El pueblo ya superó los 100 años de existencia y la iglesia tiene aproximadamente 80 años de antigüedad. Fue construida por inmigrantes ucranianos y polacos. Anteriormente, en el terreno ocupado por la localidad de Azara, había una estancia de nombre San Antonio. La iglesia tomó su nombre de ella. Esta iglesia tiene debajo del altar una gruta o cueva en la que se encuentra el sepulcro, lugar en el que se deposita una imagen de Cristo y el viernes de Semana Santa se celebra misa. Acá arriba entonces el altar. Ahí se realiza la ceremonia de la Pasión de Cristo. A partir de las 18 horas tenemos programado este año, ¿no? Finalizada la celebración de la palabra, la adoración de la cruz y la recepción de la comunión de parte de los fieles. Como culminación entonces viene entonces el descenso a la cripta. Ahí se hace oraciones, canto, acá la gente se congrega, ¿sí? Se recuerdan los dolores de María, las siete palabras de Jesús en la cruz. El sábado de gloria por la noche, también en esta iglesia se bendicen los alimentos. Tenemos que organizar el almuerzo. Vamos a ir a almorzar al Chimirai, el balneario de Azara. Estamos
Vamos a buscar una carnicería que vende un muy buen asado para hacerlo en el Chimiray, ¿te parece? Buenísimo. Salimos en busca de lo necesario para el almuerzo y con un día como este no se nos puede pasar la oportunidad de disfrutar de un asado a orillas del arroyo Chimiray en el camping de Azara. Nos vamos al balneario de Azara, que estará a 4 kilómetros. Hay que entrar un poquitito por un caminito de tierra. Y si seguimos derecho, a 5 kilómetros de acá, de este punto, nos encontramos con el puente sobre el Chimiray, que es la división de Misiones y Corrientes, en la zona más al sur de la provincia de Misiones, que es toda la zona de Azara, Puerto Azara, que es por donde nos estamos dirigiendo. Es lindo, lindo Chimiray. Ahí hay unas cascadas chiquititas, pero muy lindas, como para hacer hidroterapia. Te sentás ahí y te quedas un rato y salís roja. Está un poco bajo porque si no es una corredera de agua con mucha violencia. Toda esta zona está llena de agua, se nota que no llovió, entonces tiene muy poca agua esta zona del Chimiray. No tiene servicios destinados al turismo, pero sí agua, verde y mucha sombra. Como ven, el camping es sumamente tranquilo durante los días de semana. Recorriendo las calles que un día dejó besos en la oscuridad. Impresionante. A comer, a comer. Y se nubla la vista, María. La entrada es gratuita y el lugar bellísimo, especial para el turista campamentista. Espectacular el asado. Ahora nos vamos otra vez a Azara a ver la iglesia ucraniana de rito bizantino. Never know how much I love you. La zona urbana de Azara está a unos pocos kilómetros del camping. Vamos camino a la iglesia ucraniana, llamada la Inmaculada Concepción, lugar que guarda recuerdos muy queridos para Cristina. Esta iglesia para mí es muy especial porque, bueno, acá tomé la comunión, todos los eventos importantes de mi familia, los tristes y los alegres. Esta es la iglesia. Moonlights of the night, I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Aquí nos espera Marika Tiñuk, encargada de mantener la capilla en buenas condiciones, pues la Inmaculada no posee actualmente un párroco fijo designado. La gente se acostumbra, tanto los polacos como los ucranianos, que son acá los colonizadores de esta zona, a bendecir los alimentos en Pascua. Marika nos preparó una canasta típica de Pascua. Estos son traídos de Ucrania, sí. Son de madera. Son de madera. De madera. ¡Qué belleza! Sí. No corre pa llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Y estos dos son pintados por unas nietas mías. Esto es de cascarita. De cascarita, sí. Mira el trabajo que tiene. Sí, una cascarita. Es una cascarita pintadita. Sí. Mira lo que es las líneas estas. Esto es la canasta que se... Sí, la canasta no está tan completa porque todavía no llegó la fecha. Claro. Pero tiene ricota, tiene sal, hierba, fruta.
fiesta. Pan. Que no es el pan especial de Pascua, que se hace todo muy decorado. En tiempos de Cuaresma, esta iglesia elige vestirse de rojo. Nosotros llegamos a tiempo para presenciar parte del ensayo del coro juvenil, compuesto por Gabriel, Adrián, Cintia, Lavi y Pamela. Son chicos que asisten al catecismo en esta iglesia. Y sumo y mea María Mumate, tu ángel chuyacha, lo de nuevo voy a cha, ha visto y trasecha, os es mundo. Los ritos religiosos se mantienen firmes a pesar de las distancias y paso del tiempo. Este viaje no solo nos lleva a conocer iglesias, sino también costumbres lejanas y diversas que conviven hace cientos de años con nosotros. Ya volvemos. Cuarto bloque de clase. Acabamos de conocer la Inmaculada Concepción, iglesia ucraniana en Azara, una cultura muy fuerte en un pueblo cuyos orígenes están escritos por ucranianos y polacos. Lo que sigue es la visita a Tres Capones. Es vecino de Azara y están a solo 9 kilómetros uno del otro. Domingo muy temprano. Tiene que haber un cartelito donde nos indique que nos vamos a Tres Capones. Si es que amanecieron bien, son varias depositadas de cuatro pueblos vecinos y muchos más que se anotan para el bailongo y el vino. A un costado del camino, la margarita silvestre pone color al paisaje, porque vendrá mucha gente. Arroyo Las Tunas. Cuente sobre el Arroyo Las Tunas. Es un arroyo que tiene mucho barro en las orillas, entonces no es apto para balnearios y demás. Está bravo. Leito, trae el caballo para acá. Leito, está viniendo Chimolo, dos, diga, güey. Se siento mucho, tú. Vamos, siento, tú, te siento. Se acabó la planta en los niños y el caballo come el pasto. Se acabó, el camino es de tierra, tranquilo y poco poblado. Vamos en busca de una famosa historia, la historia de la campana de Tres Capones. ¿La conocen? Corre la tarde veloz en las carreras cuadreras. Tres Capones, que en portugués significa tres montes. Como estamos en la frontera con Brasil, estamos muy mixturados en el lenguaje. Llegamos a Tres Capones. Todavía no llegamos a la iglesia que buscamos, pero igualmente sumamos una al recorrido. A la iglesia ortodoxa rusa, y si podemos ver algo o ver la famosa campana, que hay solamente tres como esta en el mundo, que hay una en Canadá, otra en Rusia y otra en Tres Capones, Misiones. La historia cuenta que la legendaria campana fue un obsequio del zar Nicolás Romanov. Llegó con los primeros inmigrantes ucranianos desde la lejana Rusia y presidió las celebraciones litúrgicas realizadas en la antigua y actual iglesia del rito ortodoxo ruso. Es una reliquia invaluable para la comunidad afincada entre Azara y Concepción de la Sierra.
Al llegar a Tres Capones, visitamos a la señora Ana Krug de Olovati, quien reúne datos de importancia histórica para el pueblo y nos acompañó a conocer la iglesia. La campana, hecha de bronce y con partes en oro, se trae desde Rusia con la colaboración de los primeros colonos. Durante el proceso militar, corrieron versiones de que la campana podía ser robada por supuestos grupos subversivos. Entonces, la llevaron al Escuadrón de Gendarmería Nacional, asentado en Concepción de la Sierra, pero al bajarla del camión, cayó y resultó fisurada. Al pasar un tiempo, la campana retornó a Tres Capones, aunque el tañido ya no fue el mismo. Antes, su resonancia alcanzaba 15 kilómetros a la redonda. Hoy sintetiza historia, sentimiento, religión y tradición. ¡Chao! ¡Nos vemos! El recorrido continúa por camino de tierra, pero solo un poco más. Vamos a tomar un café. Acá estamos cerca de Concepción, a 11 kilómetros, para que nos despierte un poquito, nos despabile, porque venimos un poco calmos, apalmados acá con la siesta misionera. Retomamos la ruta provincial 2, la ruta costera, y nos encaminamos a Concepción de la Sierra. Estamos llegando al final de un recorrido histórico muy importante. Seguí enganchado que ya volvemos. Último bloque del circuito religioso que te proponemos para Semana Santa. Vamos camino a Santa María. Estamos entrando a Concepción de la Sierra. Vamos a ver la iglesia de acá. Yo no conozco. Las anteriores sí conocía, excepto la de Tres Capones. Ahora vamos a conocer a la de Concepción de la Sierra. El 10 de diciembre de 1878 se procedió a la mensura. Para la iglesia se fijó parte del mismo solar que ocupara la antigua y esplendorosa de cinco naves, donde más tarde se levantó el pequeño templo actual. Está ubicada frente a la plaza principal, que al igual que la iglesia, ocupa su lugar antiguo. Alrededor de ella se hizo el trazado cuadrangular de las calles para demarcar las viviendas. Concepción forma parte del circuito jesuítico internacional. En sus casas y plazas se exhiben los vestigios de la cultura jesuítico guaraní y se estima que algunos de los restos encontrados podrán pertenecer a los mártires fundadores. Retomamos el camino de la ruta provincial 2 para llegar a la antigua reducción de Santa María la Mayor. La reducción de Santa María fue fundada por los jesuitas Diego Boroa y Claudio Rüscher en 1626. A fines del siglo, se estableció definitivamente sobre una colina, a la vera del arroyo Santa María y próxima a la margen derecha del río Uruguay. En esta misión funcionó una imprenta que entre 1722 y 1724 editó libros de mucho valor, como Arte de la Lengua Guaraní y Vocabulario de la Lengua Guaraní, del padre Antonio Ruiz de Montoya y Explicación del Catecismo, del cacique Nicolás Yapuguay. Estas obras, junto con las impresas en Loreto entre 1705 y 1727, constituyen los primeros libros publicados en el actual territorio argentino.
este es el centro de interpretación, que es una réplica, sería de lo que es las ruinas jesuíticas de Santa María. El trazado de las ruinas eran un poco similar, todas tenían una plaza al medio, las viviendas a los costados, las paredes de piedra. Todo esto está sobre la costera 2. Así es. No nos puede acompañar porque está solo, así es. Que nos vamos a ir nosotros hasta, bueno, hasta la capilla para ver un poco las imágenes. Que disfruten. Bueno, paseo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces hasta la iglesia. Aquí dentro aún pueden observarse importantes restos de la reducción, que albergó a más de 5.000 guaraníes. En la época de la expulsión de los jesuitas, sus campos contaban con gran número de cabezas de ganado vacuno, ovino y caballar. Como otras misiones, fue destruida por las fuerzas portuguesas en 1817. Hemos venido exclusivamente a visitar la capilla de Santa María de las Misiones. Es muy pequeña y rústica. Los lugareños realizaron algunas reparaciones y la dispusieron en una de las habitaciones, que perdura en mejor estado. De todas es la más rara, es la ruina, pero a la vez sigue existiendo, es la más interesante. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. La reducción de Santa María conserva importantes vestigios de las construcciones urbanas, así como de obras complementarias, de canalización y riego en los alrededores. Santa María integra la lista del Patrimonio Mundial desde 1984. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves. Evidentemente es una pila bautismal, es donde ponen el agua bendita. Sentir que es un soplo la vida. Es absolutamente jesuita, se ve que era la capilla de la ruina de Santa María. Está muy, muy linda. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Llegamos a la conclusión de que no habrá sido originalmente esta construcción la iglesia, pero es un dato que no conozco. Pensamos que habrá sido mucho más importante y con otra estructura. Esta habrá sido una de las habitaciones que habrá estado un poco mejor conservada y los habitantes de la zona la han convertido en una capilla. Nuestro camino continúa hacia el punto final de este circuito religioso, San Javier, La Dulce. Y a solo 7 kilómetros del centro de la ciudad, visitaremos el famoso Cerro Monje. La ciudad está ubicada sobre el Alto Uruguay. Conserva las ruinas de la reducción jesuítica fundada en 1629 por el padre José Ordóñez. Hoy, la región se halla vinculada con Posadas, capital de la provincia, y con la frontera de Brasil, por medio de diversas carreteras pavimentadas. El Cerro Monje es punto de reunión durante Semana Santa. Forma parte del circuito religioso en Misiones. Ofrece belleza natural y tranquilidad, ideal para la meditación y el relax. Pero peor es andar tranquilo. San Javier es una ciudad fronteriza. Fue un punto estratégico para el control del río Uruguay, para avizorar el paso de los invasores bandeirantes que venían desde Chapecó. Osamenta sobre alguna mata, va ir juntando resuello, descanso y un poco de calor. Fíjate que hay unas piedras ahí, por eso se ven unas correderas. Se ve que debe ser el re playito. Creo que hasta podrías pasar caminando. El Uruguay tiene pasos así, que puedes pasar de un lado al otro, caminando tranquilamente. En la cima del Cerro Monje hay una ermita y un vía crucis. Es lugar de peregrinación, especialmente en Semana Santa. El camino es empinado, no hay forma de perderse. El objetivo es llegar a la cima
para conocer la capilla y apreciar, según dicen, las más bellas vistas del lugar. Estamos en el Cerro Monje, vamos a visitar, vamos a buscar a alguien que nos cuente la historia del Cerro Monje, que me interesa, que desconozco, muy visitado en Semana Santa. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Antonio. Antonio, Cristina, venimos a que nos cuentes un poco la historia del Cerro Monje, pero antes que nada creo que saber la historia del monje. En la historia del monje fue un monje que navegaba por el río de la Plata. Y tenía unos cuantos tripulantes que andaban junto con él. Sí. Tuvieron un accidente, se hundió la embarcación de él. Él dijo que si él se salvara, él iba a hacer penitencia en algún lugar de Misiones, en un cerro. Y bueno, acá preparó una iglesia y de acá él hacía la penitencia allá abajo, que hay una Santa Cruz grande. Y entonces toda la gente que se tenían fe venía y se curaban por él. Ah, sí, él era un monje curador, sanador. Sí, sanador, sí. Él curaba con remedio de lluvia a la gente. ¿Eso en qué año fue más o menos? Y fue más o menos en el año 1947, parece que era. Este hombre cumplió su promesa y permaneció en el cerro. Aquí construyó un pequeño templo que años más tarde sufrió un incendio que, según dicen, aquel hombre vaticinó. Está atardeciendo en el Cerro Monje. Creo que acá termina nuestro circuito religioso. Por 10 iglesias hicimos un recorrido, salimos temprano desde Posada. Fuimos a San José, Apóstoles, Azara, Tres Capones, Concepción, Santa María y Cerro Monje. La actual capilla fue construida por lugareños años más tarde y hoy forma parte del circuito religioso en Misiones. Bueno, José, un gusto. Un gustazo. Muy linda familia, muy gracias. Interesante todo lo que nos contaste. Gracias por venir y cuando quieran vengan a visitarnos. Seguramente que el jueves y viernes tanto esto se llena. Sí, sí, eso segurísimo. Bueno, sí, nos vemos. Nos vemos, gracias por venir. Chao, chao. Chao, chao, chao. Nos vamos a Posada. Terminó el periplo religioso de Semana Santa. Fin de un día increíble, lleno de historias, diversos ritos y costumbres que conviven en nuestra tierra y que hoy compartimos con ustedes. Ahora solo queda el viaje de regreso desde la ciudad de San Javier. Nos levantamos a las 6:30 de la mañana, recorrimos 10 iglesias. Creo que tienen un buen panorama como para Semana Santa. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté. Gracias por todo. Nos vemos. Desde las rutas misioneras nos despedimos, esperando que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarnos desde el otro lado. Y será hasta el próximo martes con más Clase Turista.